Durante los meses de marzo hasta agosto, puede verse en los cielos australes el cúmulo globular más grande y luminoso de nuestra galaxia. Se trata de Omega Centauri, o NGC 5139. Si eres nuevo en el canal, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un me gusta y dejar tus comentarios. Cabalgando los cielos australes sobre el lomo del centauro, es posible ver un punto similar a una estrella, pero de apariencia borrosa. En realidad, no es una estrella, sino un grupo masivo de 10 millones de estrellas. Los cúmulos globulares abundan en nuestra galaxia y de los 150 que se han descubierto en la Vía Láctea, Omega Centauri es el mayor y el más luminoso de todos. La constelación del Centauro es una de las más grandes del cielo. Es muy visible entre los meses de marzo hasta agosto, mirando en dirección sur. Se aprecia muy bien en latitudes australes y hasta los 25 grados norte. Sus estrellas más brillantes son Rigel Centaurus o Alpha Centauri, que es a su vez el sistema estelar más próximo al nuestro. Le sigue la estrella Adar o Beta Centauri, que es la decimoprimera estrella más brillante del cielo. Uniendo estas dos estrellas muy brillantes, ahora haremos una línea en dirección norte, a un poco más de 7 grados, hacia la estrella Epsilon Centauri. Siguiendo esta línea recta y prolongándola nos llevará a una estrella poco definida y de apariencia borrosa. Al observarla con prismáticos o un pequeño telescopio, tiene la apariencia de vidrio molido o sal derramada. Hagamos un ejercicio de ubicación. ¿Puedes encontrar las brillantes estrellas Alpha y Beta Centauri? Muy bien, ahora ubica la estrella Epsilon Centauri. Ahora encuentra a Omega Centauri, extendiendo la línea que une a Beta y Epsilon. Hagámoslo de nuevo, pero con otra fotografía. Encuentra las estrellas Alpha y Beta Centauri. Ahora ubica la estrella Epsilon Centauri. Extendiendo la línea que une a Beta y Epsilon, encontrarás a Omega Centauri. Muy bien. Otra forma de ubicar a Omega Centauri es con ayuda de las estrellas Gamma y Delta Crucis, haciendo una línea recta entre estas dos estrellas y prolongándola unas 5 veces, nos da la ubicación de este magnífico cúmulo globular. Sin embargo, el brillante cúmulo puede verse hasta en latitudes como el norte de México e incluso desde el sur de España, muy cerca del horizonte sur. Para encontrarlo en estas latitudes, no se pueden usar las estrellas Alpha y Beta, por lo que se puede partir desde la brillante estrella Mencken o Theta Centauri. Desde esta estrella haremos una línea recta en dirección sur hasta la estrella Mi Centauri, prolongando esa línea recta a una distancia similar nos dará la ubicación del cúmulo globular. Omega Centauri, o Melot 118, está situado a unos 17.000 años luz y tiene una magnitud aparente de 3.7,
y un diámetro aparente de 36.3 minutos de arco. Inicialmente fue descrito como una estrella por Ptolomeo en el año 150 a.C. Posteriormente fue designado con la letra Omega por Johann Bayer. Más tarde fue catalogado como objeto no estelar por Edmund Halley en 1677 y James Dunlop fue quien lo designó como cúmulo globular en 1826. Si con este video aprendiste a ubicar a Omega Centauri, dale un me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias y hasta el próximo video.